¡Hey, qué onda público querido! Queridos Fabinitos que les encanta el chisme suculento y panzón, pues sean todos ustedes bienvenidos a una nueva transmisión del grupo Red Viral Fabini. Como siempre, con mucha información, con lo último que sucedió, trascendió en temas del espectáculo el día de hoy. Nada viejito, simplemente situaciones que pasaron hace unos minutos, hace unas horas. Y bueno, pues aquí estamos para hacer ese breve resumen. De todo lo que trascendió eh, este día tan importante, prácticamente a un día del fin de semana, jueves eh, 21 de marzo, y ya se está acabando este, año, este, este mes. Sí, ay, este año. Se va a acabar con el año. Ay, chirrión. Y bueno, pues muchos ya añorando este fin de semana, que ya empezamos, eh, bueno, esta Semana Santa, ¿verdad? Y que ojalá sea Santa, ¿no? Ojalá sea Santa y todo, todo funcione bien. Mientras que algunos Fabinitos se van conectando, ya saben ustedes que de repente hay unos que apenas van llegando a la casa, otros van en el transporte, en su vehículo, eh, se van acomodando, la notificación apenas va llegando. Entonces yo los voy a ir saludando. Dice por aquí Nidia, conectada desde Chile. Mi querida Nidia, siempre tú tan fiel, dice por aquí también. Eh, Rocío Mendoza, hola fabin dadme mi desde New Jersey. Gustavo Galán, dice por aquí también. Eh, Elizabeth Soto dice también eh, desde Guadalajara Ricardo Ricardo amigo que este no se pierde ni un, ni una noticia Ricardo siempre acompañaditos a Salud. esta buena hora Hola Fabinitos bienvenidos eh, mi nombre es Giovanna Beltrán espero que vayan llegando se van sentando acomodando para recibir ese chisme bien bien cargadito bien suculento y panzón eso, eso bien suculento y panzón <laughs> eh, Saludos para Maribel eh, va para María dice hola también saludos para Adriana Ramírez, dice: eh, ¿Qué pasa? Bueno, eh, Eli Padilla dice: Hola, saludos desde León, me gusta ver tu programa. Ay, gracias. Eh, gracias, les, mi Eli. Les queda bien el chisme, un ¿no? abracito. No, claro. bueno, fíjense que estamos transmitiendo, eh, bueno, para todo el grupo Red Viral Fabini, el cual son más o menos unos ocho canales en YouTube. Somos virales hoy, Red Viral Fabini, somos Red Viral México, Argumentando TV, soy viral, soy, viral, soy espectáculo México viral. Y en. Facebook también los mismos nombres y en TikTok. Estamos transmitiendo simultáneamente en esta misma cámara y dos más que están acá, ¿sí? Eh, vamos a empezar con esta información. Estaremos hablando de eh, Daniel Bisoño. Una situación bien, bien complicada que, que se le suma más, como si no tuvieran problemas, como si no hubieran tragedias. Eh, se siguen sumando las situaciones eh, complicadas para. para el querido cond eh, conductor de Ventaneando. Este último adiós que le dan a un grande hoy. Y muchas situaciones más que están sucediendo en el mundo del espectáculo. Eh, por favor, te pido que si vas llegando, si te vas conectando, nos regales ese like. Ese like es bien importante para nosotros, Fabinitos. Eso no nos paga, pero nos ayuda a fortalecer la transmisión. Vamos a empezar con una noticia así rapidito. Eh, con situaciones que sucedieron muy temprano el día de hoy. Eh, fíjense que. Eh, Patricio, el día de ayer, recordemos que, que um, ayer fue muy viral una situación que se, se, se presentó con la señora Aurea Zapata, ayer precisamente eh, miércoles, que ocupó las redes sociales esta señora para denunciar públicamente, que teme por su vida, lo hizo en un llanto total, lloraba muchísimo eh, y, y todo el mundo nos preguntamos, rayos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y dice que teme por su vida y también por la de sus pequeñas hijas, ya que reveló que un juez había ordenado que su casa fuera cateada. En dicho mensaje, esta actriz también manifestó que teme que su expareja, el señor Patricio, eh, se lleve a las menores para, para su casa sin permiso. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué todo este lío, Fabinitos? Pues les cuento que en el año 2021 Aurea Zapata denunció al actor por violencia entrefamiliar y además también confesó que el señor Patricio no cumplía con la pensión alimenticia de sus pequeñas hijas. Por su parte, también al mismo tiempo, pues en varias entrevistas, el señor Patricio eh, negaba todas las acusaciones de, de su ex, ya que desde entonces él manifestó que no, que no puede ver a sus hijas, que ella simplemente está manipulando a los medios, dando pesar, dando lástima, y aprovechando eh, que, pues, que es, es mujer y, y él dice que, que evidentemente tiene más atención de, de las autoridades pero que desafortunadamente el hecho de ser hombre pues no, no lo respalda para nada tras lo dicho por la señora Aurea Zapata eh, esta mañana eh, viendo, chequeando el programa de Gustavo infante pues este conductor buscó rápidamente la otra parte, la otra cara de la moneda al señor Patricio Cabezú quien mientras lo, lo, lo entrevistaba, pues decide romper el, el silencio y hablar al respecto lo, de, lo, de lo que sucedió con sus hijas y con su exesposa. Cito las siguientes palabras de algunas, algunas frases que, que, que pude recabar de esta entrevista. Eh, sigue ella difamándome, sigue ella haciendo falsas acusaciones. En primer lugar, dice que yo no cumplo con mis obligaciones. Yo sí he cumplido con todas mis obligaciones. Lo que pasa es que es mujer y evidentemente estoy perdido. Pero miré hasta las últimas instancias. Ahí fue una parte dura. Escuché este este, video, este mensaje. Lo escuchaba yo decía, me, me recuerda mucho el caso de muchos hombres. Ahora no estoy diciendo que, que esté a favor del señor, pero pues fíjese nada más nada menos el señor Torparrano, donde está metido ahora? Respecto a la manutención, el señor Patricio mencionó que él pues debe dar el 30% de su sueldo a sus pequeñas hijas, pero que desafortunadamente él no tuvo trabajo en el año 2023. Y bueno, en esa parte tiene razón Joanita, pero al mismo tiempo los niñas no tienen la culpa, hay que conseguir la lana como sea. Tal vez haciendo Uber, tal vez haciendo no sé qué, pero en esa parte como papá sí tiene que uno que buscase como sea. Eh, porque un hijo no le puede decir que no tiene trabajo, ¿no? Bueno, y las necesidades no dan espera. No dan espera. Eh, la comida, el arriendo, eh, los colegios, la ropa. Sí, en ese sentido sí es difícil. Sí, sí. Pues en esa parte está pues, diciendo, ay, yo no estoy no, no, no de acuerdo. Pero bueno, en lo otro, que puede ser exagerada la denuncia, eh, tal vez sí. En este programa con Gustavo Infante, Fabinitos, el señor Patricio, pues confesó que los estudios psicológicos eh, afirmaron que es un buen padre y tiene los dictámenes los resultados donde él señaló que Aurea mm, es la que no se ha presentado ante las audiencias que es la que corre la que huye y que por esta situación el juez requiere ver a las pequeñas es decir por eso fue que decidieron de eh, entrar así a la, a la residencia de la actriz para eh, mirar que las niñas estén eh, eh, sanamente. Cito lo que dijo eh, en horas de la mañana, Patricio, el juez está requiriendo que la señora presente a las niñas en una um, diligencia, es una obligación del juez saber cómo están las pequeñas, en qué condiciones están las niñas, fue lo que pues le comentaba eh, el señor Patricio esta mañana a Gustavo infante Finalmente, Patricio, eh, Justificó que la casa de Aurea Zapata fue cateada para, para así cumplir con los, requir, los requir, eh, requerimientos del juez y que pues por esto no, no estaba eh, teniendo ningún delito eh, eh, al, al hacer tan eran preocupados o preocupa, eh, el juez y él preocupados por su por su por sus dos pequeñas hijas. ¿sí? Así que bueno, hoy, hoy sale a dar esta, esta bueno respuesta, ¿no? Porque ayer fue viral, fue muy viral eh, su ex esposa llorando, llorando. Incluso hablamos y platicamos de esa noticia el día de ayer. Te leo. Bueno, dice Elena Pineda, dile, dice, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, cuídense mucho, buenas noches. Saludos. Y siempre con tu like. Con gusto, yo les yo le creo a su ex Patricio Cabezú como que está loca la señora un saludo, un abrazo con cariño muy dice bien, Elena también dice eh, Gabriel, dice le creo más a él, ella parece ser una señora manipuladora ¿sí que en Gabriel? Gabriel pues fíjate Gabri es que hay varias personas que, que, y varios medios de comunicación que están diciendo lo mismo, ¿verdad? Ojo no estamos del lado del uno, ni del lado del otro pero evidentemente ustedes saben que siempre resulta pues eh, muy condidioso, muy muy viral Ver una mujer llorando y, claro, pues da, da lástima y da impresión. Eso, eso. Fíjate, es. Fabini, que ahí, ahora que lees la, la noticia con respecto a lo sí. que dice él, que dice que tuvieron que ir a la casa, ¿cierto? Como un poquito como a violentarla para saber cómo están las niñas. Por eso es que ella armó de cierta forma entonces ese show. Dice Cintia, la señora lo que quiere es dinero. Obvio, evidentemente, pues. Eh, dice por aquí Ruby, eh, ¿cómo, eh, bueno, como que ya se están acostumbrando. A que el que es culpable es el hombre. Ya el apoyo absoluto a las mujeres está muy prostituido. Ahora ridículas, claro que es, vio es, es violento entrar rompiendo puertas, pero eso solo fue para qué? Fue culpa de la mamá, porque no quiso acceder a la orden del juez. Esto lo dice quien Rabi. Eh, Tienes toda la razón, Rabi. Lo, lo está platicando ahora. El juez le manda una citación a, a la actriz, a la ex de, de, de Pato, para que pues, querían ver cómo estaba, en qué circunstancias estaban las pequeñas, y, y no hubo respuesta, ¿no? Que ando tiene, tiene que tumbar la puerta, ¿no? Alicia dice: Hola, pero esa señora quisiera, eh, le ayudaría también. No las deja ver, eh, no le deja ver a sus niñas, eh, las ponga, que las pongan en un colegio de gobierno. Si no tienen dinero, pues sí. Totalmente. ¿Qué pasa con las mujeres? Chicago, esta señora está metiendo pleito legal por manutención, pero no lleva a las niñas al centro de convivencia. Algo se trae esta mujer, apoyo total para su papá. Bueno, ya, ya sabemos de qué parte está el público en este momento. Ojalá esto se solucione pronto, ¿verdad? Vamos a pasar de, de, de información, queridos Fabinitos. Y fíjense que, a ver, estamos en este momento en Facebook, en YouTube. Y evidentemente también en TikTok. Y en la mañana del día de hoy, eh, o en la madrugada, mejor dicho, de este jueves, eh, Belinda fue hospitalizada de emergencia, Fabinitos, la cantante Belinda, eh, preocupó muchísimo a sus seguidores al mostrar una imagen en sus historias de Instagram en donde se le puede ver, mmm, pues, canalizada en una clínica abrazando como un oso de peluche de colores eh, rosa eh, y azul. Ahí tenemos las imagencitas, Joanita, y de pronto me puedes colaborar, ahí está. Y si rápidamente algo pasó y dijeron, ¿qué pasó? Se avecina el concierto. Y es que la imagen de Belinda pues puso en alerta a, a sus seguidores, que son millones, en el que deja ver que su prioridad está primero la salud. Cito lo que dice ahí el mensajito, como ustedes pueden ver, Fabinitos, en el pie de la fotografía. La salud siempre tiene que ser lo más importante. Y claro está, Joanita, claro está, verdad. Claro. Ahí podemos, entonces Todo el mundo preguntó, pero ¿qué le habrá pasado? Y debido a su edad, su, a su débil estado de salud, del que se desconocen los detalles, el próximo concierto de la cantante en Veracruz, pues fue cancelado. A la gente de Veracruz que estaban esperando este fin de semana este concierto, pues evidentemente no se podrá llevar a cabo. Precisamente la empresa encargada del evento que realizó el comunicado para informar esta noticia, pues eh, citaron lo siguiente: La salud de Belinda es nuestra principal preocupación en este momento. Esperamos poder programar el concierto en una próxima fecha. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos su comprensión, amor y cariño. Sí, ahí, ahí, vamos a ver este otro mensajito que tiene por aquí Belinda. Y. Ella cita al ratito, pues siguen preocupados los fanáticos, y dice: A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar. Estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina. Ahí tenemos, vean, mira, mira, lo hagamos un poquito más de zoom. A veces dejamos los temas de salud para después, y eso fue lo que me causó este eh, colapso. Los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos. No sé si se sabe qué fue lo que sucedió, porque ese es con peso, pero sí alertó muchísimo eh, eh, a la gente, a los, a los, a los seguidores, a sus fanáticos en horas de la madrugada. Y más que tenía concierto o tiene concierto pendiente. Sí, recordemos que recientemente Belica había anunciado que se presentaría en el festival de Bésame mucho en Texas pero que estaba muy enferma, aunque sí acudió a, a, a la central de abastos en la Ciudad de México, donde le hicieron un mural, eh, aparecía pues estar viendo en ese momento, pero yo creo que de ahí venía ya, es como, venía un poco, un poco débil, ¿no? Ahora, pues, eh, en su próxima presentación, Belinda vuelve a acaparar los titulares, Fabinitos, preocupando a sus seguidores con su, con su problema de salud, que no se ha especificado eh, qué fue lo que pasó, pero que claramente, mmm, desde que, pues semanas atrás estaría aquejándole eh, eh, pues el tema de su salud. Ahí está. Algo pasó, pero pues se tomó el tiempo de escribirle a sus seguidores y, y probablemente pues la situación no pasó a mayores. Una, un colapso de cansancio, agotamiento. Ustedes saben que esta, estas celebridades tienen giras, tienen Mucho trabajo, tienen. Trabajo, tienen eh, pues, eh, temas de, de fotografías, entrevistas, y esto te satura, ¿no? Mucho trasnocho, y bueno, probablemente esto fue lo que sucedió. Se cancela uno de sus conciertos. Te leo. Bueno, dice eh, Elisa, dice que te recuperes pronto. Eh, Belinda, muchas bendiciones. Bueno, también dice eh, Cecilia, dice saludos a la princesita del pod. Eh. Bueno, también dice Juan Carlos, problemas de salud o falta de boletos. Bueno. Falta de boletos, pues. Sí. O, podría, bueno. O falta de pronto la venta de los boletos, de pronto que no lleno escenarios. Bueno, a veces sí. los artistas suelen utilizar esas estrategias, pero yo no pensaría que estuvieran o prestarse para esta situación, ¿no? Y no. por eso probablemente, pero de todo se puede ver en la villa del señor. Tiene razón, eh, todas sus opiniones son, son válidas, queridos Fabinitos. Trinidad dice que Dios la protege. Bueno, también saluditos. Dice por acá eh, Alicia, dice hola. Eh, dice llora y te crees la víctima, ¿ok? Se ponga que se ponga ella a trabajar, yo miraría por mis hijas, ¿no crees? Este es con respecto a... al tema de de, de Patricio. Exacto. Eh... Bueno, también dice Catalina López, hola, eh, yo los miro desde California, eh, deseo muchos éxitos. Un abrazo cañón para ti hasta California y para todos los Fabianitos que nos están viendo al otro lado de la pantalla, eh, que son muchísimos, nos ven desde Argentina, abajo, pasando por Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, eh, eh, Colombia, evidentemente aquí en México, Estados Unidos, España, Francia, eh, Brasil. Ya nos estamos literalmente expandiendo con ese like. Dice Patricia Espinosa, gracias por, la, por dar la noticia. Belinda, soy fans. Que se recupere pronto. Bueno, ojalá sí. Si es verdad lo que está pasando con Belinda, pues le mandamos todas nuestras sinceras eh, pues, eh, buenas energías para que se recupere eh, pronto. A nadie se le va a desear el mal. Aquí Aquí usted no van a escuchar de parte mía jamás hablando mal de eso. Bueno, y por lo general, yo no es, nunca he escuchado a Fabini que ella deje los trabajos o los contratos tirados o que pase algo así que sea irresponsable. La verdad no. Así ella es. se ha caracterizado por ser bien. Sí. Bien, Fabienitos, pues cuen les cuento que mmm, Maribel Guardia, el día de hoy, pues entre tantas situaciones tristes, entre tanto tema complicado, porque ha venido pasando, creo que ya va para un año, ahora en el 9 de abril, que se celebrará muy pronto ya su primer año lutoso de, de fallecimiento de su hijo Julián Figueroa y, 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 y bueno, esta irreparable pérdida que sufrió también eh, la esposa, la señora Imelda. Eh, entre tanto llorar, bueno, ella misma lo ha dicho: que se ha sentido que, que tiene que tiene, eh, momentos de, eh, de ira, de reventar algo, de reventar un plato, un vaso contra la pared en el patio, pero que no lo hace porque a un lado detrás de ella están los perritos y que teme que se corten y que de repente, pues, eh, eh, viene pasando un túnel tenebroso, oscuro y que no encuentra paz todavía y que aún no está dispuesta todavía a entregar las cenizas de su hijo en un lugar, en un lugar para, para donde reposen y que simplemente los tendrá en su casa hasta que ella decide hacerlo y que aún no ha tenido la fuerza, la voluntad y la valentía para poder entrar al cuarto de, de José Julián eh, Figueroa, pues hoy ella ha decidido eh, compartir en sus redes sociales una alegría, una alegría. Fíjense que pues está celebrando eh, esta información, esta noticia, eh, mmm, la buena salud de su mamá, pues recordemos, Fabinitos, que en el año mmm, 2002, no, 2022, en octubre exactamente, la actriz había anunciado que la señora Vilma Chacón había sido diagnosticada con un cáncer, por lo que de inmediato se sometió a un tratamiento de quimioterapia, radioterapia y todo lo que implica esta, esta difícil enfermedad. Recordemos que Vilma Chacón, para los que de pronto no saben, Fabinitos, que están afuera de, de, de aquí, de, de México, o que incluso no, no están bien enterados sobre la situación, ella en realidad, pues no es la mamá, ella es la hermana mayor de Maribel Guardia, y sin embargo, su hermana, desde muy pequeña, fue la, la que la crió, debido a que la mamá de Maribel y de Vilma falleció por, muy, muy joven, falleció muy joven, por lo que siempre la actriz pues, ha referido que. Ella ve como su madre a, 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 su, a su hermana, ¿sí? Maribel Guardia, pues, ocupó en horas de la mañana de este día. Yo, yo por eso siempre les digo, Fabinitos, que cada que nos conectamos siempre vamos a hablar de información de última hora, de lo último que, eh, que trascendió en el espectáculo, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, Maribel Guardia, en su cuenta de Instagram, decidió subir un video en el cual se le ve mm, a la madre eh, de la actriz tocando una campana la cual significa eh, que después de 17 meses de tratamiento, ella logró radicar, vencer, eliminar el cáncer. Y ojalá, ojalá sea así, Joanita. Qué, qué, qué bueno, Fabi. Qué, qué bendición. Que después de esta noticia tan dura y tan triste para ella que la pérdida de su hijo, por fin una buena. Así. La, la querida actriz escribió unas emotivas palabras en las cuales celebró que su madre, pues, continuará a su lado. Cito lo siguiente. Mi mamá tocó la campana, venció el cáncer, celebramos la vida, se fue en Dios su amor y todo el apoyo y toda la bendición que me dio la virgencita. Ese espíritu lleno de alegría y positivismo que fue la cereza en el helado. Sí se puede, nada es imposible para Dios. Eh, fue pues, parte de los eh, mensajes que citó eh, Maribel Guardia eh, en sus redes sociales. Mil gracias, también decidió darle el agradecimiento al equipo médico que atendió eh, a su madre en este proceso eh, del cual salió victoriosa. Mil gracias a la unidad de quimioterapia del Hospital México y personal medico, médico de la Caja eh, Costarricense del Seguro Social. Dios los bendiga, tratan a los pacientes con un amor infinito, con un amor infinito. O sea, un agradecimiento, dice ella misma, para para la gente de este hospital y para los del seguro que, que le aportaron, le apoyaron, me imagino, con todos los gastos, Joanita. Finalmente, la actriz envió un mensaje de esperanza, Fabinitos, para que todas las personas que están luchando contra el cáncer en este momento, eh, que incluso pueden estar viendo este programa, pues que tengan una, una, una voz de aliento, una esperanza, ¿sí? No, ustedes saben que primero Dios ante cualquier cosa. Cito lo siguiente, en este mensaje tan bonito que, que, que dejó Maribel Guardia. Que suenen las campanas que todos los hospitales del mundo, para todos los pacientes que transitan por esta terrible enfermedad. mejores deseos para todos ustedes. Qué bien por Maribel, Joanita, qué, qué bueno, bien. De verdad que a mí me alegra demasiado, porque de verdad que ella es una de las señoras que ha apoyado demasiado a Maribel Guardia. ¿Qué más que hace el papel de de madre, sí. que la crió, que está súper pendiente de ella? Entonces de verdad que gracias a Dios y muchas bendiciones y felicitaciones a Mario El Guardia y a la mamá. Qué bendición, verdad, que tú te pues muchos no cuentan esta historia. Total. Muchos no cuentan esas historias, afortunadamente, fíjense tantos actores, actrices, gente de a pie como tú y como yo que pues le luchan y le luchan y, 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 no, y no, no logran vencerlo, y otros, no sé si será el ánimo, la, la energía, la fe, eh, eh, un milagro, que pues logran, logran, pues, un milagro, logran contar otra historia, ¿verdad? Logran salir de esa situación y, y pues salen, salen victoriosos de esta difícil enfermedad. Y ojalá, le mando a todos los que me están viendo en este momento, porque es muchísima la gente que me suele escribir de un nosocomio, de un hospital, clínica. Eh, me escriben, ahí nos escriben, en los en, oh, Fabini, eh, me encanta tu programa, eh, estoy recuperándome y me entretengo con tu información, me das ánimo y yo les respondo literalmente por ahí, incluso me tomo el tiempo de platicar con ellos eh, en varios mensajes y entonces sé que mucha gente que está enferma nos ve y también le mandamos las mejores vibras y energías a toda la gente que está pasando ahora por la o batalla que, que, que sea, difícil. por la batalla que sea. Así que bueno, bien por Maribel, guardia, se lo merece. Ha tenido mucho sufrimiento en los últimos eh, 11 meses, prácticamente 11, ya para 12 meses, porque pues desde que perdió a su hijo, la vida para, para, para le Maribel cambió le cambió totalmente. La podemos ver sonriendo, bailando, cantando, actuando, pero por dentro va la procesión, Fabinito. Por dentro va eh, esta mujer, pues, y además ahora se acerca el primer año luctuoso y se dice que el primer año siempre suele ser lo más duro para la persona que pierde a un ser querido y más precisamente un hijo, ¿no? entonces entre pues, tantas situaciones tristes norma. malas eh, pues pues tener esta buena noticia pues de verdad que, que pues nos no da alegría saber esa situación de, de Maribel Guardia. Bien por ella, bien por ella. Porque siempre ha sido una mujer de buena vibra, me late que sí. A pesar de las circunstancias, siempre se ha notado que ha sido una buena mamá, una buena suegra, una, una buena abuelita. Incluso con los medios de comunicación, siempre ha tenido una cordialidad respetuosa. muy respetuosa, muy amable, a pesar del momento que esté pasando. Fíjense, cuando falleció Julián, ella ese mismo día no salió, pero el otro día, con mucho cariño, respeto, valentía. Pues salió a hablar a los medios de comunicación, a dar sus palabras, y otras no lo harían, ¿no? Otras no lo haría. Evidentemente, fue un, fue un funeral privado, no no dejaron de entrar a cualquiera, los devolvían, pero se tomó el tiempo de salir a los medios de comunicación, y creo que así lo va a hacer para ahora, para esa primera misa de Año Lutoso que va a celebrar para su hijo Julián Figueroa. Un saludo especial para la señora Maribel Guardia, eh, pues las mejores energías Felicitas. para ella. Y, y para su mamá. Vamos a pasar de nota. Te leo. Dice Alba Pacheco. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Que Dios los bendiga siempre. Amén. Qué rico Alba. Igualmente para ti. Que Dios te bendiga. Dice eh, Marixa. Eh, Hola corazón. Desde Chile me alegra eh, mi vida. Eh, hoy estoy ah, de cumpleaños. Ay, te quiero muchísimo. Eh, Marixa Vallejos, feliz cumpleaños. Marisa, no te pues te mando un abrazo super cañón. Un beso bien panzón. Y que bueno, que tú dure toda la Semana Santa. Que Dios te bendiga, que pases muchísimos, eh, muchos años más aquí en la vida, en la vida terrestre. que tal unos 60 años más, verdad? ¿Qué tal eso? Y sobre todo, pues que estés acompañadita a tu familia y que Dios bendiga también a tu. A tu familia, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos todos: el bienestar propio y el bienestar de, de nuestros seres de queridos. Familia. Que todos estemos completitos, porque la lana se va consiguiendo, pero la salud de las personas están cañones, ¿verdad? Irma Gutiérrez, saludos desde Chiapas. Eh, Olivia dice: pues, son mujeres flojas. Referiéndose al tema de, de pato, ¿verdad? Sí. Es el tema de pato, muy bien. Tal cual, evidentemente. Te leo, dice por aquí, eh, estamos leyendo los mensajes de otro canal, que es del grupo Reveral Fabini. Dice por aquí, Maribel Guardia es una valiente, mis respetos para ella. Dice por aquí también, eh, eh, Edilia, eh, bendiciones para Maribel, se lo merece. Dice pronta recuperación eh, para todos los enfermos eh, que en el mundo están pasando por difícil situación. Dice Elvia, así es querida Elvia. Dice eh, Lorica, dice hola Lorica, dice hola Fabini, ya dime mi like, eh, qué felicidad y en buen momento para Maribel Guardia, lo merece mucho, ha tenido difíciles momentos en el último año, así es querida Arica. Dice Sandra, dice hola, saludos a los dos desde Monterrey. Saludos. Ya, ya di mi like y me gusta mucho Gracias. tu programa. Gracias no por ese me like. pierdo Gracias. nada. Les deseo muchos éxitos en todo lo que se propongan. Les mando un fuerte abrazo y mando estrellas, corazones y abrazos. Tan Picos y 100%. Bello. Tan bello. Igualmente. Gracias, Sandra. mi Sandra. Saludos para Ernesto dice, excelente programa. Que bien, Ernesto. Gracias a ti también por vernos. Vamos a pasar de tema, Fabinitos, Y eh, una de las que no está pasando un buen momento ahora. Hablando de, de situaciones alegres, que se viene de lo regular a, a lo bonito. Pues fíjense que es Wendy Guevara y Paola Suárez, que desafortunadamente pues están de luto. El día de hoy mm, se hizo tendencia mm, muy temprano, en horas de la mañana. Unos videos que postearon las dos. Eh, 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 pues famosas del espectáculo en sus redes sociales y nos preguntamos qué fue lo que pasó y ese Wendy Guevara y, y Paulita Suárez eh, de las Perdidas compartieron en sus redes sociales que están de luto ya que hace un par de días le dieron el último adiós a uno de sus amigos más cercanos y que desafortunadamente perdió la vida eh, eh, bueno le quitaron la vida más precisamente y a través de sus respectivas redes sociales, ambas influencers dieron a conocer que su eh, eh, amigo, se lo compartieron a sus seguidores, que este, estaban muy tristes tras la inesperada muerte de, de su amigo eh, apodado El Furcio, y que era muy cercano a ellas, incluso estaban hablando que tenían en mente un proyecto con él, o sea, estaban hablando de tener un proyecto con él, eh, eh, algún tipo de contenido viral, algún tipo de situación... Eh, mediática y lo tenían incluso, eh, bueno, parte de, 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 su, de su show, lo tenían como parte de su show. Y fue que a través de su cuenta de TikTok, en horas de la mañana, la creadora de contenido eh, publicó un pequeño fragmento eh, de un funeral, eh, estaban en un panteón y, y pues estaban despidiendo a su amigo y en este clip, el cual se le ve verdaderamente afectada por el fallecimiento del Furcio, y aseguró que, que se conocen de toda la vida y que lo, a ver, no, no, no voy a decir la palabra correcta, pero lo, lo desvivieron, ¿sí? Sé que esa palabra no existe, pero si digo lo otro, eh, me pueden vetar el video por la forma en, en, que, en que estoy narrando esta, esta noticia. Eh, dice ella que no le tocaba, que, que estaba muy muy joven, que lo conocían desde que tenían 12 años, pero que fue a acompañar a un vato, a un chico, a un joven, a un amigo, a un compañero, y que por quitar la vida al compañero, también le terminaron por quitar la vida a él. ¿Ve? Delicado. No sabemos, con, qué, hay que saber con quién nos relacionamos, con quién andamos, ahí podemos verlo. El que está aquí de gafitas, Fabinitos, el que está de, fa eh, de gafitas ahí, eh, pues desafortunadamente fue el que perdió la vida. En el video también se puede eh, presenciar a, a los que serían a los, a los familiares de, del joven, quienes estaban llorando, desconsolados. Y que posteriormente organizaron una porra en memoria para, para el finado. Entonces, pues muy, 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 muy eh, pues triste la situación hoy, como lo que se vive en México, ¿no verdad? Te levantas en la mañana y te desaparecen, sin saber el porqué, ni cómo, ni para cuándo, ¿verdad? Por su parte, Wendy Guevara también de conocer en un video que circula ya en las redes sociales, de cómo falleció eh, el Furcio. En el principio, eh, la ganadora de la Casa de los Famosos. Pidió a, a su amiga Salmita que rezara por el descanso eterno del Furcio y poco después, pues empezó ya a platicar, a revelar un poco más detalles de que a él, pues lo habían acetinado. ¿sí? Lo habían acetinado sin saber eh, eh, el por qué, el por qué ni para qué, ¿sí? Fue la situación que hubo el diario. Te leo. Bueno, dice mis condolencias eh, para eh, la viuda, también dice Furcio, el que fue el novio de Cari. Así es. Dice, eh, dice Clau. Bueno, dice eh, Marixa, dice Furcio, no, lamentable noticia, descanse en paz. Así bueno. es. Bueno, eh, pasando de noticias, Fabinitos, fíjense que eh, hay una situación bien complicada, eh, porque, eh, bueno, hablamos de la si van a conocer a este personaje, el que vamos a platicar, y es del que en su momento, pues, o oh, bueno, el icónico señor Barriga, Edgar Vivar, pues hizo una, hace, eh, recientemente hizo una fuerte eh, pues, aclaración respecto a lo que estaría pasando futuramente y es que tendrán que someterlo a una cirugía mmm, de urgencia porque podría perder la movilidad al caminar. A sus 75 años, eh, Edgar Vivar, pues se encuentra en un gran momento profesional, pues los proyectos no paran de llegarle sin embargo, en términos de salud no anda nada bien, por lo que en los últimos meses deberá someterse a una cirugía que lo mantendrá en cama aproximadamente medio a un año. Es decir, en cama, eh, Fabinito, Joanita. Bastante el señor tiempo. Barriga, el señor Barriga. Cito lo siguiente. Cito, bueno, parte de una entrevista que chequé hace ratito, cito algunas palabras que, que comentaba eh, el, el actor. Edgar Vivar, que representaba este personaje icónico del señor Barriga. Ando un poquito mal en la columna vertebral, pero ahí vamos. Tengo una desviación importante, producto de las caídas. La última la tuve en Brasil, pero no hay nada que no se pueda corregir con una operación. El factor tiempo es lo único que me detiene. Era lo que narraba al presentador que le estaba, bueno, que le estaba entrevistando al eh, reportero, perdón, que le estaba entrevistando. Y esto fue lo que expresó durante esta participación como padrino de la nueva temporada de Teatro En Breve. Es una, una obra de teatro que, bueno, ya ya empieza a coger fuerza esta, esta, esta obra de teatro. El actor asegura que lo van a intervenir quirúrgicamente y, y que pues esto le preocupa muchísimo porque pues debe pues, hacerlo, ya que tiene problemas que le dificultan algunas actividades cotidianas, como pararse, ir al baño, eh, sentarse incluso en la cama, eh, y que pues no puede tener más que incluso de repente se le paraliza una pierna y se cae. Es decir, esto está fuerte, tiene que sí o sí someterse a, 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 una, a una cirugía. Eh, Dicen, yo he estado cuatro veces en terapia intensiva, no me asustan los hospitales. Ni nada de eso. Estudié medicina, he estado en contacto con el dolor, con la muerte, es lo único seguro que tenemos. Entonces, cuando hace falta una cirugía, pues hay que hacerla. La muerte no me da miedo, pero tampoco tengo mucha prisa de enfrentarla. Y me reí cuando dijo eso el señor Barriga, yo Ana suar muchísima risa el humor que le pone eh, o cómo ve la vida eh, el señor el señor Barriga. Eh, pues dice que nunca pensó el impacto que iba a tener el programa, eh, hablando del Chavo del Ocho, de Chespirito y que ha sido una sorpresa para él eh, pues lo que ha pasado en Brasil yo me imagino que pues tiene mucho trabajo eh, Brasil eh, increíblemente a pesar de que tienen allí manejan otro, otro idioma pues ha sido muy contratado para telenovelas, para producir, para dirigir eh, varias producciones eh, en este país y bueno pues ahí está la información de del señor eh, Barriga del Cadivar y ojalá una pronta recuperación pues para, para él, ¿verdad? Tiene 75 años y ahí todavía trabajando, luchando, aún le llegan proyectos, dirige, crea, eh, hasta el año 2023 él decidió parar las giras, pues, lo hacía internacionalmente, pero por temas de salud decidió ya eh, paralizar, suspender esa situación, pero aún aquí en México pues tiene aún trabajo, aún... Imagínense que también hace de doblaje. Ha prestado su voz para muchos personajes, eh, 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 para contenido para niños, eso de caricaturas, incluso para videojuegos eh, y para algunos melodramas eh, que vienen en otro idioma. Ha prestado su voz para, bueno, para representar a otro personaje. Siempre está trabajando y, bueno, ojalá una buena recuperación para, para el señor Edgar y también está apoyando la bioserie que va a salir de Chispirito. Ah, literal, sí, también habló, le preguntaron sobre qué opinaba, que si, si tiene mucho dinero, que cómo hace para, por qué no se retira. A lo que él dice, ah, fíjense que lo que la gente anda diciendo, que el señor Barriga y que los personajes del Chavo del 8 Chispirito recibimos muchísima lana, todo eso es mentira. Dijo, en su momento eh, recibíamos el 10% de lo que cobramos en aquella época, hoy por hoy simplemente se trataría de una, de una de algo representativo lo que cobrarían pero que dejaron de recibir estas regalías hasta el año 2020 que se dejó de transmitir en más de 20 países debido a que pues mmm, si se pone uno de acuerdo otro no se pone de acuerdo y ya todos sabemos esta batalla que tienen eh, Florinda Mesa con, con el hijo de, de Chespirito y bueno pues que es mentira lo que están diciendo que él recibe todas regalías y desde que se dejó de retransmitir la, la, la serie de Chespirito o del Chavo, pues no recibe eh, ni un solo centavo. Que sí, fíjate, Fabiñi, que Florinda Mesa es la que no ha querido eh, que transmita en el programa. Siempre ella ha tenido que ver algo con esto. Así es. Y hace, a, a mí me encantaba De verdad que es un programa espectacular. Ahora está como padrino, ahora está como padrino de, esta, de esta nueva serie de, de, de Chespirito y es invitado a este programa. No hace, de no hace del señor Barriga, pero hace como de un personaje, un personaje que fue el que le ayudó a escoger a, a bueno, al señor Barriga H. Espíritu en la vida real. Mm -hmm. o sea, es decir, todo va a ser como muy contado a pie de la letra. Y también dicen que doña Florinda no va a estar. No, no va a estar. Obvio no va a no. estar Florinda Mesa y no va a estar. porque ella dice que va a demandar y que mejor Ya empezaron, decir, lo, le dieron, ya empezaron le los, le los alegatos. Permiso a ella. Ella nunca ha estado de acuerdo que saquen... Eh, Después de que eh, falleció el chavo del ocho, eh, nunca ha estado de acuerdo que saquen absolutamente nada de él. Nunca. Así es, Fabinitos. Bueno, vamos a te leo. Bueno, dice por aquí eh, Emilio, dice mis respetos para este señor, es todo un, un caballero. caballero. También dice por acá eh, Juan, dice Edgar Vivar, don señor Barriga, saludos eh, desde Perú. Desde Perú. Te queremos mucho. Que Dios te cuide, bendiciones Pronta recuperación, dice por aquí Generaciones, la cara que puso Edgar Vivar cuando escuchó el, ¿qué? El gazapo del entrevistador Ah, claro, temprano el día de hoy incluso lo, 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 lo abrumaron tanto que lo hicieron sentar porque no era capaz de, senter, de sostenerse de pie por el tema de su pierna y la lección que tiene en su columna. Dice Carlos qué lujo tener a este señor todavía en la televisión. ¿Cuántos quedan vivos de Chespirito, Joanita? Me, ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Quiénes? A ver, está Kiko. ¿Doña Florinda? Ah, no más, cuatro. Está Kiko, está el señor Barriga, Doña Florinda, y Doña Florinda, y, y, Chilindrina. y la Chilindrina, Antoneta de las Nieves. No sé quién más. Solo hay cuatro. Si me equivoco, Fabinitos, ustedes comenten, escríbanme sí, si hay más personajes de Chespirito que, que aún estén con vida, ¿verdad? Que aún estén con vida. Te leo. Eh. Yo a leer a la gente de Somos, ¿estás en donde Somos Virales? Hoy? Estamos en Somos Virales más. Ayana, no seas así si estamos eh, dando eh, mensajes. Nos encanta saludarlos a toda la gente que se está conectando. Qué rico saber que ustedes están ahí. Y también nosotros los saludamos porque nos encanta. Bueno, Leticia dice que es triste que las parejas terminen así y los hijos paguen. Pasa mucho, pasa mucho, de verdad que sí. Bueno, eh, dice Omar, hola Omar, ¿cómo estás? Eh, Saludos Omar, qué bueno verte sale, por sale acá. con un repertorio. Dice Regina, eh, tome también sal y el qué, y el chavo. Regina, tome, eh, Regina, torne, también salió del chavo y otra de las sobrevivientes. Ay, ¿qué ah, hacía? Ya, ya, no me acuerdo qué papel hacía, ella, pero bueno, bueno. muy bien por, por su, su dato. Omar dice Silva. María Elena, dice, buenas noches, Fabinitos, bendiciones desde Costa Rica, un abrazo desde la distancia, vamos con el chisme Así es, un abrazo para Qué ti. Bien, ya vamos, me encanta que, que estés allí conectada con nosotros, eh, bueno, saboreando este más? chisme suculento y panzón. Vamos a pasar el... ahora el, eh, Dios. Eh, pues desafortunadamente, eh, pues continuamos con esta, esta muy triste noticia, y es que hoy despidieron a un grande, el adiós a Nicandro Díaz y el emotivo homenaje en la televisora que marcó eh, su legado. Recordemos, Fabinitos, que este eh, jueves 21 de marzo, el día de hoy, pues en las instalaciones de Televisa fueron un escenario de un momento emotivo y cargado de nostalgia, ya que se realizó una misa en memoria del reconocido productor Nicandro Díaz, quien trágicamente perdió la vida el mismo día en que sufrió este lamentable accidente en la carretera de Cozumel en Quintana Road. Mm, numerosos artistas pues, se han congregado para rendir un sentido homenaje al creador de exitosas telenovelas como Destilando Amor, Amores Verdaderos. Yo pude eh, ver, eh, eh, pues muy temprano, estuvimos incluso ahí, eh, si podíamos eh, lograr entrevistar a alguien, pero bueno, la situación no, no, no se pudo, pero pudimos ver ahí a, a Marjorie de Sousa, que incluso le daba, rompió un llanto, eh, dándole los agradecimientos a, a Nicandro, ya que él la trajo de nuevo a, a una, bueno, a la puerta por lo grande en esta producción en Golpe de Suerte. También pudimos ver a Fernanda Horda eh, eh, Pilleta, el productor Antonio Arbazuc, también fue productor asociado de, de Nicandro, Eduardo Ñáñez, devastado también, Rodrigo Brand, la actriz Diana Golden, Aleida Núñez, Mariana Robles, Julio Comejo, mmm, Luis Gática, Arturo Camora, bueno, varios famosos se encontraron o tuvieron cita eh, para darle el último adiós a, a Nicandro. La primera actriz, eh, también pudimos verla ahí, Ana Martín, la primera actriz Elsa Cárdenas, Alejandro Camacho, Eduardo Santamaría. Y bueno, un sinfín, empezaron a desfilar por este. dándole el último adiós a, 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 al querido Nicandro Díaz. Y es que entre los presentes también de este homenaje se, eh, pues, se encontraron numerosas celebridades, Fabianitos, que habían colaborado en algún momento, trabajado, producido, dirigido, eh, junto al lado de Nicandro, a lo largo de sus casi, ¿qué? 40 años de carrera televisiva, eh, pues, estaban Mayrín Villanueva, Eduardo Santamaría, Ana Martín, Julio Camejo, mmm, bueno, Carla Esquivel, Alberto Estrella, un sinfín de... De, de, de actores y actrices reconocidos que trabajaron eh, con él en su momento. Además de las figuras reconocidas, Fabiánitos también estuvieron presentes los técnicos, los camarógrafos, los ingenieros de audio, de luces, productores que también pues, fueron compañeros eh, del mismo equipo en algunas ocasiones. Asimismo, trascendió que la televisora mmm, develará una placa en la Plaza de las Estrellas. En memoria, el productor agradeciendo eh, su trayectoria en el medio artístico. Y, y es que todas las televisoras, eh, pues, e incluso las competencias, se unieron a esta desafortunada pérdida que, que hoy sufre eh, pues, el mundo del espectáculo. Muy, muy, pues, estuvo, estuvo bonito el homenaje, pero pues todos salían mm, llorando de este lugar. Dejó huella en muchos, en muchos actores, actrices. Este, este, este grande verdad el productor de televisión trabajó durante muchos años en Televisa y durante su carrera participó en varias producciones recordadas por los mexicanos como Gatita, Gotita de Amor Carita de Ángel, Vivan los Niños Contra el Viento y Marea, Destilando Amor, que prácticamente fue esa, una de las más memorables para él, lo decía eh, 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 en varias entrevistas Soy tu dueña, por mencionar algunas de tantas de tantas telenovelas y hace poco, Fabinitos, esto estaba muy, muy fuerte porque incluso se estaba hablando de que los hijos de, de Nicandro estarían pensando en demandar, demandar investigar a la pareja de, de, de Nicandro, a Mariana Robles, que se encontraba con, 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 el, con el productor en, en, en Quintana Roo, donde se sufrió este accidente. Y ella dice que se atravesó un apache, ¿fue? Ajá. Un apache y que la moto, bueno, se, se tuvo que desviar y bueno, esto, esto está fuerte el día de hoy. No han tenido o no van a avanzar, no van a avanzar respecto, por respecto a, a la memoria de su padre, pero que apenas pase esta situación van a empezar a entablar investigaciones en contra de Mariana porque les parece, según ellos, muy raro eh, eh, cómo sucedieron los hechos, ¿verdad? No podríamos asegurar, certificar que esto fue así, pero bueno, ya saben, cuando uno tiene un problema, eh, tiene una o pierde a alguien, siempre solemos buscar por qué, para qué y, y buscar culpables, ¿verdad? Así es. Bueno, y resulta que la investigación eh, de los hijos es porque dicen que ella al día de ayer, bueno, que sí llegó con moretones, con pelones en la cara, pero que es muy raro porque hoy llegó con un, ¿cómo se llama eso? Lo del cuello. ¿Con un qué? Un... Ya en el cuello inmovilizado. Ustedes dicen que es muy raro, que porque ayer eh, llegó como si nada del, del, del viaje y que hoy llegó a la funeraria con el cuello inmovilizado. Y que no les queda muy claro cómo fue el accidente, que van a investigarla está fuerte, está fuerte, ese bueno, es el esperemos tema. que no haya pasado nada malo, en el sentido de que esto no haya sido algo, pues, como culposo, como por querer quitarle la vida al señor o de pronto quedarse con las cosas, ¿verdad? Que haya sido un accidente. Oiga, esto fue, tuvo fuerte, Fabinitos, eh, estuvo bonita la... Bueno, pues, este homenaje que le, que le, que le hicieron hoy a Alicandro dándole su último adiós se habla de, de que aún mañana van a hacer otra bueno incluso otra misa eh, el padre José de Jesús fue el que el que realizó esta esta misa eh, ya sabemos que él es bien reconocido en varios en varios programas donde acompaña a, a pues a varios famosos el padre José de Jesús estuvo acompañando o bueno eh, haciendo está celebrando esta misa el día de hoy la verdad, Fabini, es eh, muy triste, pero muy triste la pérdida de, de este famoso, porque era un grande de las telenovelas, un grande eh, de la televisión mexicana. Así es, así es. Nicandro Díaz, que descanse en paz. Nicandro Díaz. Ya bueno, leo. vamos a leer acá mensajes. Eh, hay un mensaje que me causó bastante, a ver, eh, como impacto. Dice: eh, Yo les hago una pregunta, es de Catalina López. A okay. todas las que tienen una mamá, ¿qué se siente? Yo me crié sola, después les cuento mi historia. Catalina López, y... ¿qué se siente aquí? ¿Qué se siente? Sí, ¿Qué que se siente? Eh, que, a ver, una pregunta, ¿qué eh, que, que se siente tener una mamá? Que ella se crió sola, que después nos cuenta la historia. Tener una mamá, pues, ay, no tengo palabras para decirle, pero ya te voy, me, me solidarizo con ella. Porque bueno, tengo una mira, mamá, pero te digo, pues... No, eh, es, no es fácil. Yo también me crié sola, sí la tengo, tengo una mamá viva. Eh, no es fácil, pero eh, Dios, eh, a paso que pasa la vida, eh, los años, nos da fuerza y fortaleza y también nos ayuda a perdonar porque a veces nos sentimos o nos criamos con rabias, con resentimientos, con tristezas. Así es. Y es muy duro, pero... No te preocupes, Dios te seguirá dando fuerza y fortaleza para salir, a, para salir adelante. Te mando todo mi cariño y un abrazo, un abrazo, a ver, bien bonito hasta tu casa, ¿verdad? Bien fuerte, ojalá no ustedes desvanezca en el aire, pero que llegue hasta tu lugar. Y, y bueno, claro la, que te entiendo. La entendemos y yo la entiendo. Yo también me crié sin mamá, pero la tengo viva, pero me crié sin mamá. Bueno, dice, eh, León, un saludito, Kika, ¿cómo estás? Dice, salúdeme. No sean gachos. No sean gachos. Kika, Kika, Hola, Kika, saludando. qué bueno verte por aquí. Eh, bueno, quédate, por favor, y bueno, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Vamos a empezar, eh, dice por aquí, ¿quién? Buenas noches, Fabinitos, Dios los bendiga, saludos desde, este, desde San Antonio, Texas, dice Carmen Andrade. ¡Carmen! Un abrazo fuerte y un beso bien panzón para ti, para toda tu casa, ¿verdad? Oiga, fíjense, Fabienito, vamos al tema de Daniel Bisoño y terminamos con. Era Ricardo. No, vamos a empezar primero porque voy a dejarlo al final a él porque es un audio. Ah, y si okay. tenemos temas de copyright, pues lo cortamos y no se pierde mucho. Okay. Eh, Fabienito, recuerden que esta semana hablamos de que eh, Daniel Bisoño pues, tenía problemas eh, legales y pues no estamos muy lejos de la realidad. Daniel Bisoño ahora se enfrenta a otra dura situación. Muy aparte de los problemas o las desmejoras de salud que viene enfrentando en los últimos meses. Mm, el día martes, Fabinitos, y el día miércoles, estos dos días, pues fíjense que varias cámaras de varios reporteros, de varios paparazzi, pues, y entre ellos, creo que la semana pasada, los primeros que eh, dieron a conocer esta noticia fue Cadei Paparazzi. Sí. Recuerda que lo platicamos que incluso Alex Bisoño les, les escribió en el en vivo que porque eran mentirosos, que eran un canal de mentiras, y bueno, ellos tenían, ven, ven a una, a una eh, autora llevando un documento legal donde le hacían entrega de una citación para el martes de esa semana que se debía presentar Daniel Bisoño por temas legales. Eh, Alex dice que no, que eso no era ahí no quiso dar mm, detalles de su hermano, así que mm, eh, pues la funcionaria decide pegar este documento en la pared y Cadri Paparazzi pues toma Cadri eh, Paparazzi son unos eh, eh, reporteros youtubers, eh, bueno que son muy conocidos, muy famosos ya hoy en día porque pues se consiguen unos videos tremendos, informaciones bien cañonas y comparten esto esta, esta información y bueno eso ya lo hayamos hablado, ¿verdad? Y el día martes y el día miércoles se vieron entrar a la residencia Daniel Bisoño un grupo de abogados de licenciados desconocemos si estos licenciados trabajan para el bufete de abogados del señor Guillermo Pouts ya saben ustedes que este abogado es muy contratado por el mundo del espectáculo ya sean cantantes actrices actores conductores productores escritores bueno varios etcéteras más de este tema y es más es un íntimo amigo, íntimo amigo de Patti Chapoy, que incluso hoy se ganó un premio, la, la Patti Chapoy, por ser una de las conductoras más influyentes de México, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe qué habrá pasado ahí, cómo hicieron para nominarle y para ganar este premio. Y bueno, estuvieron en la casa de Daniel, estos, estos abogados, hasta cerca de las 11 de la noche, pasaditas. No sabemos, como les platicaba ahora, si pertenecen al bufé de, de, de Guillermo o son de un buffet independiente, pero según la información que ya está confirmada por varios medios de comunicación, incluso hace poco también lo platicaba el larguendero, eh, esta reunión pues es bastante seria, es bastante seria. Los abogados de Daniel se reunieron no solo con él, sino con Alex, con Cristina, su esposa, con Don Concho, que es Don Concepción, el papá de Daniel, con Ivette. Para hablar y platicar de este problema legal de este predio donde Daniel tiene su hogar, pues que vale muchísimos millones de pesos y que alguien supuestamente y alegadamente le quiere quitar, y, o que le están peleando, o le están peleando un, un litigio eh, tremendo. Y es que es un problema, Fabiánitos, es que Daniel eh, Bisoño mm, dejó avanzar, dejó avanzar por no sé si no asesorarse bien, por estar ocupado en tanto trabajo, porque todos sabemos que Daniel eso siempre lo ha caracterizado, es un hombre muy trabajador, eh, por más de 30 años, incluso antes de entrar aventaneando, hacía radio, hacía, bueno, horas de teatro, siempre ha estado bien ocupado, y no se sabe si fue por el tiempo, por el tema de su salud, y es que este problema, Fabienitos, mínimo, se viene presentando hace aproximadamente, entre 23 y 24 meses. Pues más o menos eh, eh, pues es lo que se sabe. No se sabe si fue que este documento, cuando comprió, compró o adquirió este predio, si firmó mal un documento, faltó una firma, una huella, o el licenciado que le gestionó los documentos de bueno de propiedad legal de Daniel. Tal vez tomó o, bueno, firmó mal una parte, o incluso no sé si terminaron de pagarle alguna partecita al antiguo dueño. El hecho es que Daniel estaría muy preocupado porque eh, estamos hablando de muchos millones, muchos millones. Tanto trabajo para qué? Porque para, es decir, ahí, ahí dejó mucho dinero Daniel. Todos sabemos que Daniel siempre desde. desde que empezó a trabajar con Origel, que, te, que atendía 18 años, 19, eh, ahorrado, ha ahorrado, ha tenido todo eh, en regla, también ha tenido algunos antros, algunos restaurantes en compañía, eh, eh, ha tenido varios socios en, en obras de teatro, eh, eso sí, pues todos lo sabemos, y, y, y bueno, perder todo, este tra todo el fruto de tu trabajo y, y tirarlo por la borda que se pierda por algún mal procedimiento legal. Pues, pues pues la verdad no, no, no está bien, no está bien. Y esto es lo que tiene hoy a, a Daniel Bisoño, eh, pues no lo deja recuperar, no lo deja eh, eh, concentrarse en su tratamiento y ahora pues decide tener este grupo de abogados para mirar cómo gestionar rápido eh, el tema de este predio. Se dice que se lo quieren quitar, Joanita. Bueno, Fabini, esta es una dura noticia para Daniel Bisoño. De verdad que, bueno, Trabajar, como tú decías, desde tanto tiempo, luchar por, a, por algo y por un descuido, o no se sabe qué pasaría, que pierda eh, su casa y ahora en las condiciones... No, las Joanita, que está, encuentra, está cañón. No, de verdad. Que como no si no faltaran los líos, las desgracias, las tristezas, ahora se le presenta este asunto a Daniel Bisoño. Muy, muy duro, de verdad, que... Daniel Bisoño necesita... No, pues una buenos, unos no. buenos abogados que se, que se encarguen de gestionar esto y ojalá, yo, todos sabemos, yo me imagino que la casa es de él, la propiedad la compró él, pero es el, eh, el tema que se está tratando ahora, se que se habla, es el predio donde está mm, construida. construida la residencia la de Daniel Bisoño, la tierra, y, y bueno, pues cuando todos pensaron que esto era mentira, que se trataba de, de algo de que era una actriz que supuestamente eh, Kader y Paparazzi había, había contratado, enviado, enviado incluso tienen el video, pues no, ellos demostraron con hechos de quién era la, la licenciada, tenía el apunte por ahí, pero se me perdió, pero terminó siendo real, Joanita, terminó siendo real, y, y Daniel no se ha concentrar, no se ha podido concentrar eh, en la situación, fíjense que hablando de, del padre eh, José de Jesús, que celebró la misa, el día de hoy, eh, dando el último de a nicandro díaz, precisamente eh, se, se espera lo que hay es que este fin de semana, el domingo, el día de ramos, pues estará haciendo presencia en casa de, de daniel Bisoño, sí, acompañándolo, imagino que en cadena de oración para que siga su mejora. Fuerza, fortaleza. dándole fortaleza y no dejar que los problemas, pues avancen, pero es preocupante si se sale del, de, del hospital porque no tiene casi dinero o no quiere gastar su dinero porque pues está utilizando el recurso del seguro y salir y de repente te quitan tu predio, pues no, no está bien, te esté, ¿cómo no te vas a preocupar, verdad? Basta. Te leo, te leo. Dice por aquí, eh, saludos chicos desde Guadalajara, ya di mi like, dice, eh, Daniel, Daniel Bisoño debe hacerse un rieguito, visitar, ¿quién? Visitar un brujo, ay, es esta fama fue fuerte, para que le haga un lavadito. Son muchas las malas vibras que trae Daniel. Dice eh, por aquí eh, Carmen Sinfuentes. Hola, Fabini. Mm, ¿Qué? Me cae muy bien Daniel, pero creo que hizo mucho daño a muchas personas y ahora se le devuelve el karma. Pero, ¿qué te digo, eh, querida Fabinita? Yo, en el tema de, de, del karma, pues es que simplemente fue un personaje, Daniel. Simplemente obedecía a las órdenes de pati Chapoy él salía de cámara si es un ser humano normal, un papá, un hijo, un hermano. ¿sí? Es un personaje lo que él vendía allí. Entonces no pensaría que hasta el momento no, 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 no ha habido una noticia que yo sepa que, que destruyó un hogar, que se murió una famosa por culpa de él. ¿no? Uh -huh. Simplemente se trata de, de entretenimiento. Pero bueno, es válido tu comentario. Es muy válido tu comentario. Dice, chico, ya de mi like desde Guadalajara. Dice Adelina. Gracias por ese like, Fabenita. Bueno, dice María Elena, dice qué bendición por la mamita de María del Guardia, una luz en el camino, claro que sí, gracias a Dios que ya está superando esta enfermedad eh, tan triste. Bueno, también dice eh, Siria, dice, hola, buenas noches, eh, saludos desde Pachuca. También Marta Reyes dice, yo también perdí a mi mamá, falleció cuando yo tenía ocho años. Ah, chiquitita, pues te mando mi abrazo y un cariño. Un cariño real para ti. Triste, es muy duro, pero bueno. Mucha hay mucha duos... gente que está pasando un mal momento, Fabinitos. Eh, recuerden, Fabinitos, que si ustedes quieren, eh, bueno, tal vez no puedo responderles a todos los mensajes en el chat, pero recuerde que donde quieran que se encuentren, eh, si nos quieren saludar, platicar con nosotros, lo pueden hacer ahí en la descripción del video, ahí pueden dejar en la cajita de comentarios, yo con mucho gusto se lo respondo, le doy un likecito, o nos pueden escribir eh, en la página de Facebook, en Somos Virales Hoy o en Red Viral Favini, ¿sí? Dentro nos dejas un chat o incluso una nota de voz y ahí, pues, podemos platicar un poco más. Con mucho gusto, eh, bueno, acá hay un amigo más, un amigo real de verdad que, que tal vez no te pueda ver, pero, pues, escuchamos y nos entretenemos. Platicamos. Un, platicamos un rato de varias situaciones, ¿verdad? Porque para eso estamos. Mmm, hay mucha gente que, que simplemente, pues, eh, hay gente que les apoya, les ve, tienen buenas vistas, piden muchos likes, pero no sé, no voy a dar nombres, pero tú entras acá a la caja de comentarios de ellos y no responden un mensaje, no mandan, no mandan corazones, no sí. responden algo con el público que está al otro lado, que es el que, el que nos deja entrar y ser lo que somos eh, eh, por ustedes, sí, primero Dios y ustedes, y entonces eso me da como me da un coraje que, que, que piden muchos likes, que, que, que la gente es fiel viéndoles y ni siquiera les merecen un saludo a los a, a todo, a, todo lo, a la gente que los ve entonces yo me tomo el tiempo y a todos les respondo pero si ustedes quieren Fabinitos Fabinitas si están me, me escriben mucho de muchas eh, eh, clínicas eh, que se encuentran solas vacías, tristes aburriditas eh, me pueden dejar un mensajito ahí por la en la página de Facebook en Somos Virales Hoy que es el loguito de Somos Virales Hoy o en Red Viral Fabini Ahí dejan un mensajito, una notita de voz y ahí platicamos. Bueno, Fabinitos, yo los voy a dejar en este video, pero an antes de cortarlo voy a dejarlos con un videíto. Porque Ricardo Cázares, recordemos que ya, bueno, ya, pues, la neta está bien. bien. Aparece, bien, no, está eh, mejorando. Eh, y eso, de eso vamos a mostrarlo en el video. Porque ya mm, hizo hace poco un videíto en sus historias de Instagram. Y... La gente le pregunta cómo está, eh, habla de, de si pensó en la muerte y es con eso, con este video me quiero despedir. Dura 10 minutitos, te pido por favor que lo chequen todo y, y nos regales ese like al final de echar el video si te gustó el contenido, verdad. Si no, 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 no pasa nada, verdad. Los quiero muchísimo, quiero Fabiñito, Dios los bendiga, feliz jueves y, y bueno, nos estaremos viendo mañana en un videito o más tarde si algo extraordinario ocurre, que ojalá. Que no sea así. Vamos a apagar primero la camareta, Joanita. Y bueno, los quiero mucho. Los dejo con este video de, de Ricardo Casares Para que ustedes escuchen, bueno, los momentos previos, después. Y ahora en la recuperación del de, de conductor de Venga la Alegría, ¿sí? Yo los bendiga. Chao, chao. No había pasado por aquí muchachos para convivir con ustedes, para agradecerles todo el cariño, toda la buena vibra, para convivir, así que aquí estoy un ratito, dense, ahora que no juego porque estoy destrozado de la rehabilitación de ayer, pero mejor y mejorando. La verdad no es fácil, casi siempre estoy de ánimo y motivado y con ganas de salir adelante. De pronto digo, caray, el clásico, ¿por qué a mí? Pero te pones a pensar cosas que no debes de pensar pero lo bueno es que la gran mayoría de mi salud ahora está en mis manos, además de los médicos y los expertos, pero depende de que coma bien, que haga ejercicio, que me tome los medicamentos. Entonces eso me tiene muy animado y, y, y lo comparto mucho con ustedes porque de verdad, créanme, que cada vez que pongo una foto de ustedes, vamos, 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 siento que están ahí conmigo, o sea, de verdad, siento que están como en mi esquina y, y eso, eso me anima, aunque no ha, sido, no ha sido fácil. En general me siento bien ayer iba manejando rumbo a la rehabilitación y pronto pensaba mis adentros no, hace tres semanas me estaba muriendo y ahorita voy manejando yo o sea, todo ha sido muy rápido en general me siento bien siento como vibraciones en el pecho como toquecitos de pronto punzadas me dice mi doctor que es normal gente que se me ha acercado que ha pasado por lo mismo me dice que dura uno o dos meses que va a desaparecer me canso rápido de pronto me mareo poquito no mucho este, pero en general me siento muy bien muy bien ayer en la rehabilitación eh, eh, caminé rápido, muy rápido durante media hora. El ejercicio que me tiene agotado es el de sentadillas, así, pero el cardio no, no me molestó. Me siento bien. Yo, lo, lo que he dicho mucho es que cuando estaba tirado en una cama de terapia intensiva, yo pensaba en la gente que amo, que amé en los lugares que amo, donde fui feliz. Nunca pensé en, en, en ningún mal amigo, en ninguna esa gente mala, que todos tenemos gente mala alrededor de nosotros en nuestra vida. Pero no pensé en ellos, no me concentré en ellos, no les dediqué tiempo. Cuando pensé que no tenía tiempo, no le dediqué tiempo a esa gente, se lo dediqué a la gente que amo. Entonces, ¿por qué cuando tenemos, se los dedicamos? Eso creo que es lo que se siente que te den más tiempo. No sé, es, son muchas emociones, pero también el gracias, 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 gracias. No puedo parar de decirlo. Esta pregunta es buena, Ricardo Casares TV, cadena hermana, a todos Necesito que me apoyen muchachos porque ando muy endeudado y para darle al canal voy a necesitar mucho su apoyo, que corran a vos. Eh, este jueves... Me hubiera gustado regresar, pero tengo rehabilitación y en este momento es lo primero. Y la próxima semana es Jueves Santo, entonces muchos van a estar de vacaciones. Desde la siguiente semana volvemos en jueves, Ricardo Casares TV. Quiero hacer un especial con la gente que estuvo en ese momento, con la gente que estuvo, pero si no, volvemos con qué pasa. Eh, tradicional, necesito por favor que se suscriban en Ricardo Casares TV, tanto en YouTube como en Facebook. No o sean malitos, así búsquenlo. El link está en mi perfil. Me siento muy bien, estoy muy feliz, me, me siento muy emocionado, revaloras el trabajo y amo lo que hago y de pronto la, la, la rutina puede hacer que se te olvide que amas lo que haces, pero me siento muy bien, me canso un poco todavía, la producción me ha apoyado muchísimo, me entiende, eh, Maru, eh, Alejandro, todos mis compañeros, eh, Eli, que es la chava que está corriendo el programa de Vayan para acá, ahora le toca para acaso, también me está apoyando mucho, entonces... Me, me, me siento muy bien hoy, ¿no? pues, gente que adoro como Mariano, Sergio, el pato, que como lo quiero, a pesar de que les regala puntos sin palabras, pero no, todos, todos, mi gigantona, el capi, todos mis compañeros, este, la che y lo que es a tu madre, el barcelata. Siento bien, aunque sí termino muy cansado. Ya dame un beso, eh, no puedo besar a nadie, ni hacer ningún tipo de arte amatoria. Hasta el próximo lunes. Muchísimo, muchísimo. Y tengo muchas ganas de ir a, a Puerto Progreso en Yucatán, los lugares a los que amo, y a Cozumel. Todavía no puedo volar. Eh, también el lunes puedo volar, pero no me quiero alejar mucho de, de mi doctor hasta que termine la primera parte de la rehabilitación, que es en, en siete semanas más. Entonces, pero después sí, quiero, quiero ir unos días a descansar, a respirar, a a tratar de que no, porque ahorita toda mi vida, y está bien porque es la prioridad de recuperarse, pero todo el día, todo el tiempo es me dio un infarto, me dio un infarto, me dio un infarto, y eso no está bien. Mucha gente me pregunta eso o sea como que creen que tengo cierre no no te operan en el pecho eh, intentaron entrar por aquí esa es la herida, eso rojito por la arteria radial para poner el catéter no pudieron y entraron por la arteria femoral por la ingle donde la ingle donde tengo otra herida, o sea de ese tamaño de, es todo no tengo ni puntadas hay o sea lo pegan es una cirugía que la tecnología no 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 sé si antes me hubieran tenido que abrir el pecho no sé Sí, sí llevo dieta eh, hada de nada de grasas, cero grasas, muy poquito azúcar, este, no puedo tomar café, cafeína, refresco, evidentemente. Eh, no debo comer tantas verduras verdes porque no son buenas, eh, más bien fomentan la coagulación y ahorita estoy tomando anticoagulantes. Este, sí, ya estoy llevando una dieta, o sea, he, he bajado cuatro kilos y cacho, seguramente voy a bajar un par más porque pues estoy con una dieta súper limpia y haciendo ejercicio, entonces, por eso me ven tan flaquillo. Los trajes del programa me quedan como de clavillas, qué perros en el peor momento cuando pensé que me moría yo lo único que pensaba era en mis viejos en mi hermana en mi hermano y yo pensé que iba a ser un golpe durísimo pero no la verdad es que mucho más fuerte es de lo que pensaba mi viejo siempre ha sido un roble pensé que mi mamá sus hijos se facto y todo no iba a estar fácil pero ha estado fuerte mi mamá o sea ahí van a, a mi hermana también le tocó la chingada porque mi hermana fue la primera en llegar a, a la sala de urgencias cuando no sabían que, estaba, que tenía etcétera. cuando yo daba gritos gritos de dolor, gritos gritos, se pues me rompió la, 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 la piel del corazón, la pleura del corazón y eso es dolorosísimo de cierta manera me salva la vida porque obliga a que le ponga atención, pero este bien mis viejos, bien Ok, esta es la más importante porque la primera causa de muerte en nuestro país es las enfermedades cardiovasculares. Eh, mis síntomas fueron el día del infarto, un dolor terrible en el medio del pecho. Ni siquiera del lado izquierdo del corazón. En el medio del pecho, de un segundo para otro, sentí un golpe brutal. Unos minutos después, el brazo derecho, porque es cruzado, se me empezó a engarrotar. Pero ahí va, hay un electrocardiograma, una. Eh, eh, prueba eh, sanguínea de 40 elementos, no son tan caros y todos los podemos hacer. Entonces, y evidentemente, pues tú sabes la dieta que llevas, ¿no? Eh, en mi caso todavía no sabe por qué fue, porque llevo una buena dieta casi siempre. este Pero acérquense a, a, a los médicos, no, no, no creamos que es tan tan caro, ¿eh? Me preguntan mucho esto, miren, eh, yo conozco a Paul Stanley, eh, tenemos un muy buen amigo en común y somos buenos cuates, nos vemos mucho en Seúl, eh, hemos coincidido en algunas fiestas y nos vemos mucho. Me escribió el día del infarto y después me escribió con la polémica eh, y como le dije, vamos a dejar algo claro, no se burlaron de mi infarto, pero sí se burlaron de un buen infartado. Pero habla más de Paul el que me haya hablado y se haya puesto en contacto. Y me ha dicho, me interesa tu amistad. Te ofrezco una disculpa si es necesario. Que el, el, el intento de chiste que hicieron. El, no me molesta. Eh, perdieron una oportunidad de hacer un buen chiste. Eso sí, se lo tengo que decir. Malísimo. Pero este. No, no pasa nada. Ahorita hay que estar enfocados en otra cosa. A ustedes les molesta. Fíjate, no duermo muy bien. Y sí siento que cuando me acuesto del lado izquierdo. Mmm, y además el brazo derecho hecho me duele un poco porque intentaron entrar. Eh, les digo, eh, eh, por ahí. Eh, para el catéter, entonces no, no no termino de dormir lo bien que quisiera la verdad es esa pero escríbeme más, cuánto tiempo te tardaste a los 20 años, qué fuerte, cómo estás el cielo y todo hasta la basura la veo más bonita, no todo este, sí, todo un infarto a los 43 años amigos, da una cosa muy cabrona que es perspectiva todo lo vemos bonito, de verdad tengo muchas ganas. Yo los quiero más. Te quiero más a ti que escribiste esto. Los quiero más a todos. Eh, de verdad les digo: sus mensajes han sido parte fundamental de mi recuperación. Y si son tan amables de seguir escribiendo y apoyándome, se los agradezco. Porque, como les decía, lo siento en mi esquina. Estoy bien emocionalmente, estoy muy motivado. Tengo muchas ganas de salir adelante. Tengo un gran trabajo mi familia y todo. Pero a veces que si da para abajo, creo que es normal. O sea, se también me infarto. Y tengo 43 años. Y ahí es cuando sus mensajes son lo máximo. Entonces, pues quiero. Muchas gracias. Y aquí estoy. Aquí estoy y aquí seguiré. Mejor y mejorando. Eso. Bueno, Fabinitos, esto es todo por hoy. Eh, ya me había despedido, pero bueno, decido a todos eh, los que se conectaron con nosotros, eh, muy agradecidos por por dejarnos entrar a sus vidas, a sus teléfonos, a sus casas. Y, y bueno, por aquí saludo a Areli. Hola, saludos de Dice: Hola, saludos desde. De, dice María del Castillo, Aguascalientes, Fabinito y Joanita. Saludos. Saludos. Te mando un saludo especial para ti también y para toda tu familia, Areli dice por aquí también saludos para Carmen Andrade, eh, eh, Elvira Elia Ernestina Villanueva, eh, Germán Arrollado Silva Suárez, Gloria Sosa eh, en Red Viral México y en Red Viral Fabián está conectada también Humberto Soberanes. Muy buenas noches, gusto en saludarles y su compañera que no le gusta salir en cámara dice Humberto eh, pues pues tú lo has dicho a ver obliga a salir obliga a salir no sé por qué rayos no quiere pero bueno eh, yo eso ya le dije voy a producir yo y tú conduces porque la gente está esperando para verte pero bueno de repente sale a veces sí pero, que las mujeres más vanidosas no Humberto te invito para que me veas en Soy Viral en Soy Viral a allá de vez en cuando pongo mi carota dice por aquí Elena Flores Solís qué bendición por la mamita de Maribel así es querida María Elena así es bueno, ahora sí si nos andamos largando, Fabinitos, si no alcanzamos de repente a, a saludarlos, me pueden dejar ahí el mensajito al finalizar el video, que yo con mucho gusto, Joanita, les estaremos respondiendo. Feliz noche, feliz bendecida, noche de este hermoso jueves que ya terminamos. Gloria a Dios. Chao, cho. Me. Chao, chao. Chao, cho, todo... chao. <laughs> cho. Chao, chao a todos los Fabinitos. Dios los bendiga. Los queremos un montón. Chao, chao. <laughs> Bendito yo, cho, Chocho. Qué rayos es.